Praise God. San Juan capítulo 15 y verso 7, 8, 9 y 10. Déjeme ver, voy ahí. 7, 8, 9 y 10. Vamos a leer aquí. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aleluya. Mire qué importante es. Estos son tiempos que el enemigo va a estar peleando, hermanos. Yo por eso ahorita oré que este pueblo fuera plantado, porque el enemigo va a pelearte. Cuando tú estás en el lugar donde Dios te quiere, amén. Amén. Y Dios se puede cumplir su propósito en tu vida, porque hay lugares donde Dios no puede cumplir el propósito en tu vida. ¿Aló? Pero gracias a Dios, porque esta iglesia es una iglesia, amén. No somos la mejor, ni estoy comparándome con las demás. Estoy hablando de esta iglesia, porque yo soy la pastora de esta iglesia y de esta congregación, amén. Pero esta iglesia es una iglesia que está llamada a preparar líderes, equipar gente, amén, para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, amén. Hay mucha libertad del Espíritu Santo en este lugar. Hay mucha oración, amén, amén. Mucha, mucha libertad para que usted pueda adorar a Dios como el Espíritu Santo le está dirigiendo a usted a hacerlo, amén. Hay mucho lugar para que usted pueda servir, amén, trabajar, porque le damos la oportunidad a usted de servir. Aleluya, amén. Y que usted se desarrolle. Yo creo que una de las cosas que estamos luchando definitivamente es la pereza. Es la pereza y la falta de compromiso, ¿ok? Porque nos podemos acomodar muy cómodamente en esas bancas. Amén, amén. Y a veces decimos, no, pues que lo haga el hermano, como quiera siempre lo ha hecho. O sí, pues porque siempre lo ha hecho, levántate tú para que no siempre lo haga esa persona. Amén, que haya multiplicación de obreros. La mies es mucha, amén. Dios tiene una gran cosecha para esta iglesia. Pero Dios no va a traer una cosecha si no vamos a saber cuidarla. Amén. Tenemos que saber cuidar la cosecha. Y yo no lo puedo hacer sola, necesito de su ayuda. Amén, amén, amén. Así que necesitamos, hermanos, entender esto, que necesitamos levantarnos en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Aleluya, amén. Permanecer, porque la palabra dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aleluya. Muchas veces no podemos salirnos del lugar donde estamos nomás porque nos disgustamos. ¿Cuántos se disgustan en su hogar? ¿Hay disgustos en su hogar? Ay, el que no, dígame para irme a vivir allí, porque ese es el cielo. El que no tenga disgustos en su familia, en su hogar, dígame, porque yo quiero vivir allí con usted. Aleluya, amén, amén. Hay, donde quiera va a haber disgusto, especialmente entre la familia. ¿Por qué? Porque hay cercanía, porque hay transparencia, porque hay, ¿verdad? Tenemos unas relaciones más íntimas, más personales. Así que llegamos a conocernos bien. Está como cuando vamos al campamento y vamos a los jóvenes, amén. Créame, los 4 días yo me di cuenta por qué padres están detrás de los hijos que no levantan la ropa, que la dejan tirada. No quieren compartir cama conmigo, pero no querían compartir cuarto conmigo, pero pues ni modo. A las que le tocó cuarto conmigo, a ver, ¿quién dejó esta ropa aquí? ¿Remember, Dalila? Siempre teníamos una que dejaba la ropa en el piso, una de las jóvenes en el medio del cuarto. Come get that. Y la otra que la dejaba ahí en el baño. Who left the clothes in the bathroom? You know? Así que ya sé por lo que pasa a usted a veces, amén. Pero espero que usted las esté enseñando, porque usted tiene que enseñarles. Usted tiene que decirles eso. No van a hacerlo nomás porque lo van a hacer. ¿Quién nació entrenado? ¿Quién nació para ser un hijo perfecto y un hijo obediente? La palabra de Dios dice que todos nacimos con pecado. Amén. Amén. Amén, hermanos. Con la necesidad de ser enseñados, entrenados. Amén. Aleluya. Así que yo tuve la oportunidad de trabajar ahí con algunas de las jóvenes, amén, amén. Y yo le digo, porque yo lo hice con los míos. A mí, a veces cuando allá, de vez en cuando se le olvida a Pi, porque anda la carrera perfumándose para salirse a los dates, usted sabe. Deja algo allá en el baño, y si me meto antes que él, mamá, ahí voy, ahí dejé la ropa, porque ya sabe que le voy a echar un grito. You better pick it up, it better be off the floor. You know what I mean, that's a rule. Es una regla por la cual tienen que vivir. Y tienen que enseñarse, hermano, nos enseñamos a vivir en esa forma. Pero ese es el trabajo de los padres, hacer esas cosas, amén. Nosotros, ese es mi trabajo en esta iglesia. No nomás es darle un sermón a usted, hermanos. Usted puede recibir un sermón, aquí yo puedo darle 20 minutos y goodbye todos y váyanse a su casa.
pero yo quiero trabajar con usted, yo quiero ayudarlo, yo quiero ser de bendición a su vida, amén. Yo quiero que usted vea cambios radicales en su vida, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, aleluya. Y toma tiempo. O a veces cuando pasamos bastante tiempo con el uno con el otro, nos conocemos. Y cuando ya comenzamos a conocernos, comienzan a salir las faltas, las debilidades, las fallas, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios dice que el amigo ama en todo tiempo. Somos líderes, estamos discipulando a otra gente, queremos ser amables, amén. Autoridad con amabilidad, autoridad con amor, sí se puede ejercer, aleluya, amén. Y la gente te va a responder mejor. Pero pues si usted les grita y los maltrata, pues ¿quién le va a servir? Nadie. ¿Le vamos a aventar con todo y todo? Aleluya. Así que por eso es muy importante tener gente al frente con buen carácter, con buen liderazgo. Amén. Para que sean buen líderes. Aleluya. So vaya pidiéndole a Dios. Si usted dice, pastor, yo quisiera servir, me gustaría ser jefe de este departamento, me gustaría. Pues entonces, hermanos, cambie su carácter, cambie su actitud, porque si no, mire, si nadie lo está siguiendo. Porque si usted es líder, usted debe de tener un buen grupo de gente siguiéndole. Y si no lo están siguiendo, analícese. Amén. Porque no todos somos llamados a ser líderes, hermanos. Amén. Amén. No todos somos llamados para liderar un grupo, un equipo. Aleluya. Muchas veces somos llamados a ser parte de ese equipo, pero usted es parte de un equipo exitoso. Y los éxitos de ese grupo también son de usted. No tiene que estar enfrente para ser reconocido. Dentro de ese grupo Dios lo reconoce, amén. Y ese grupo no hubiera logrado ese éxito si no hubiera sido porque usted está allí también. Usted fue parte de ese equipo. Tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos, amén. No podemos mentirnos, hermanos, porque si empezamos mintiéndonos a nosotros mismos, nunca vamos a poder tener éxito donde quiera que vayamos. La transparencia y la honestidad empieza en nosotros, aleluya. Usted sabe la capacidad que usted tiene, amén, la habilidad que usted tiene, la preparación que usted tiene, pero sobre todo si usted tiene el carácter para aguantar, porque todo líder tiene que tener un carácter de aguante. Aguantar los malos momentos, aguantar las malas actitudes, aguantar porque va a pasar. Ay, pastora, pero esta es la iglesia sagrada. Es la iglesia. Pero van a haber esos problemas, hermanos. Yo quisiera decirle a usted, mire, lo que la gente está buscando ahorita, está buscando lo pronto, lo rápido y lo bonito nada más. La gente quiere oír sermones y mensajes que hacen cosquillas sus oídos, pura palabra profética que les dice lo bueno. Come on. Pero cuando te vienen a decir la verdad también, la gente no quiere escuchar la verdad a veces. Pero déjeme decirle, usted tiene que conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice: conocerán la verdad, en el Evangelio de San Juan 8, verso 44, y la verdad te hará libre. Porque usted no nomás se quiere sentir bien en ese momento. ¿Cuántos de ustedes personas? Yo conozco tantas personas que están en el mismo lugar, en la misma condición que estaban hace 15 años, 10 años. No avanzan, no cambian. Les preguntas, nada nuevo ha sucedido. Están en el mismo lugar. Dios no te quiere en el mismo lugar. Dios no es un Dios que te sigue manteniendo estancado en el mismo lugar o retrocediendo hacia atrás. Usted va avanzando hacia adelante. Amén. Y vamos logrando, teniendo éxitos, amén, reconocimientos, para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros y que seamos testimonio. Porque ¿cómo vamos a hacer testimonio si no la gente está viendo a Dios, si Dios, no están viendo a Dios en nuestras vidas, hermanos? Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando nosotros nomás queremos oír lo que nosotros queremos, lo bueno, lo divertido? Los tiempos que estamos viviendo, ¿qué son tiempos de qué? ¿De mucha paz? A ver, dígame, ¿y por qué no se queja con eso? Porque no puede, ¿verdad? Porque si se va para Ucrania le va peor, porque si se va para Rusia le va peor, porque si se... Come on. Ahorita no son tiempos de paz. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos que, y no lo voy a asustar en esta mañana, pero esa es la realidad.
Yo no le puedo decir mentiras porque ya los medios de comunicación le están diciendo también la realidad al mundo. Ya no están escondiendo lo que está pasando. We gotta be honest, tenemos que ser honestos, sinceros. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que es Dios en las buenas y es Dios en las malas, es Dios en la tempestad y es Dios en la paz. Es Dios siempre, con Él vamos a triunfar siempre. Eso es la diferencia, aleluya, en ser un pueblo distinto, porque somos los hijos de Dios. Aunque muchas sean las aflicciones del justo, dice, pero de cada una de ellas te librará Jehová. Tú no vas a ser víctima de un desastre natural, tú no vas a ser víctima de una guerra, come on. Tú eres victorioso en Cristo Jesús. So we gotta quit. Tenemos que decirle al pueblo, van a venir momentos difíciles, van a venir tiempos de guerra, come on. Se va a levantar el enemigo de diferentes formas contra ti, pero no importa. Mayor es tu Dios que está en ti que el que está en contra de ti. Hay más por ti que contra ti, pueblo. So, aún en estos tiempos, la iglesia es victoriosa. La iglesia puede salir adelante. We got to, church. Pero hay una palabra muy importante ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Aleluya. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no las palabras de la pastora Gallego, no las palabras del pastor asistente, no las palabras del líder aquel que te dañó, que te contristó. No, hermano. Mire, fíjese qué tremendo somos a veces, como el enemigo, la carne. Por eso la carne necesita alimentarse en la presencia de Dios. La única forma que usted va a someter esta carne, y esta carne usted va a poder dominarla, come on, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos en el Señor, tenemos dominio propio, tenemos amor y tenemos poder para vencer cualquier obstáculo que viene en contra de nosotros. Porque en estos últimos tiempos usted va a tener obstáculos. Yo quisiera decirle a usted que el camino va a estar abierto bien bonito, puro jardín, come on, no. Las cosas van a ponerse más difícil, porque son tiempos de apostasía donde el enemigo está peleando en contra de tu fe. No de la fe de la pastora, tu fe. Cada uno tenemos luchas. ¿Me está entendiendo? We all have struggles. Y lo que el diablo quiere es que tú quites tu mirada de Dios. Que tú dejes de servir donde Dios te ha puesto a servir. ¿Has sido bendecido? Si no hubiera sido, si no estuviera bendecido, entonces no sirvas ahí. Pero si estás sirviendo y haciendo lo que Dios quiere y te está bendiciendo el Señor, ¿por qué no vamos a quejar? ¿Por qué movernos? ¿Para qué buscar otro lugar si Dios nos está bendiciendo? Estás en...